El cáncer genera 38.000 muertes al año en Colombia y los gastos médicos son extremadamente altos. Pero, ¿cómo afrontar esta situación, Juan David? Y es que la recomendación más importante por parte de las autoridades es no desistir a los diferentes tratamientos, ni siquiera por la parte económica. Estuvimos hablando con una fundación que ayuda a las personas que más están atravesando diferentes problemáticas por esta situación. Aquí les contamos de quién se trata. A nadie es un secreto que el cáncer causa un agotamiento en el bolsillo de los que lo portan y también de sus familias. Cuando las personas son diagnosticadas, inmediatamente empiezan a tener una serie de gastos de bolsillo no cubiertos por el mismo sistema de salud. La Fundación Ellen Rigner de Casas detalló que cerca de 140.000 personas tienen cáncer actualmente en el país, pero hay preocupación por las personas que dejan los tratamientos a mitad de camino. Las personas desisten primero por la falta de apoyo, por la falta de cuidadores, obviamente por ese efecto que genera el gasto de bolsillo, y pues obviamente muchas veces están cansados. Son decenas de personas que a diario son diagnosticadas y la invitación es a no desistir. Intenten mantenerse en tu tratamiento, que tengan esa adherencia al mismo y que si no encuentran ese apoyo, hablen con los trabajadores sociales de su centro oncológico, de su IPS, que ellos les pueden decir que existen entidades sin ánimo de lucro que les apoya a mitigar esa ruina económica. Si usted desea contactarlos, ingrese a www.fundacionelenrcasas.org. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.